Esa beca la ganamos Liniers en su categoría de artista plástico e historietista y yo como cineasta. Entonces, ambos íbamos con un proyecto muy particular allá, ¿no? O sea, lo que implicaba la beca. Y una de esas condiciones era justamente vivir los dos juntos en la misma casa. ¿Viste? Y Liniers es un tipo muy caótico, muy, muy caótico. Él estaba con su mujer, con Angie, y era sumamente gracioso, digamos, ver cómo, viste, un día se le perdía, no sé, el pasaporte, otro día un cheque de $500, otro día era, no sé qué sé yo, por ejemplo, los repartos y por ahí lo había guardado, viste, en un libro que había dejado de leer hace 20 días como señalador y ahí estaba la plata, viste. Cuando se fueron de la casa, Liniers se acababa de comprar unas zapatillas nuevas, bueno, habían perdido una zapatilla. Dimos vueltas cielo y tierra por encontrarla. Y después, bueno, había cosas que tenían que ver con la convivencia misma, como era el reparto de mantener el lugar relativamente en orden y que fuera vivible y todo eso. Y Liniers, por ejemplo, tenía la teoría de que era preferible no sacar las pelusas que se juntaban abajo de su mesa de trabajo, casi que por una cuestión de cábala, ¿no? Como que quizás si un día las barrías, entonces nos repartíamos las tareas, pero en un punto nadie podía pasar por ahí abajo, ¿viste? Las pelusas se juntaban. Y bueno, pero creo que igual fue como de mucho respeto, pero a mí me resultaba alucinante. Que aún en medio de ese desorden y ese caos, digamos, el tipo tuviera como tanta claridad para poder trabajar sus cosas y me encantaba a la noche oírlo reír a carcajadas porque se ponía películas, no sé, así como un cinéfilo, pero se reía como un niño, ¿viste? Cosas que uno, qué sé yo, bueno, te causan gracia, pero Liniers era como que explotaba de risa, ¿entendés? Realmente tiene, creo que eso fue algo de las cosas que más me impactó, que realmente, y eso no lo transmite solo su obra, sino creo que en parte también el mismo, es como esta falta, digamos, de este no haber perdido la ingenuidad ante muchas cosas, ¿no? Y eso está bueno. ¿Cómo los otros esperan? Y realmente, al comienzo no surgió como una idea de hacer un documental, sino que sí me parecía como muy interesante poder poner una cámara en ese lugar tan extraño, en esa burbuja que representaba esa casa, donde vivían dos extranjeros totalmente desconocidos, no solamente entre sí, sino para todo el mundo exterior, expresándose cada cual con su propio lenguaje, y que a su vez, desde el punto de vista del documental, es como realmente muy difícil poder generar una relación de intimidad con tu protagonista. Y el tema de la intimidad es todo un tema en el documental, ¿no? Porque hasta qué punto uno entra realmente en la intimidad del otro, qué es lo que se muestra, hasta cuánto se puede mostrar. Entonces esas imágenes que empezaron sinceramente como un juego, decir, che, ¿me dejás poner la cámara? ¿Me dejás poner la...? Recién tomaron como forma de un proyecto documental cuando yo vuelvo a Argentina, me empapo bastante más de la obra de Liniers, me engancho con muchas cosas porque viste que a veces en la vida las cosas llegan en etapas muy particulares y sinceramente para mí su trabajo fue como una especie de cambio de punto de vista frente a muchas cosas, sobre todo en lo personal, no solamente en el trabajo, digamos, documental, ¿no? Un chiste.
entonces soy así como un viejo que hace dibujos con sus manos. Soy como Gepetto.